El tema de ella es la antigua práctica de alto nivel del retiro oscuro prolongado, un encuentro femenino divino. Our next speaker, Regina Hess. She's a member of the board of Eurotas, transpersonal psychologist, psychotherapist, teacher, writer of different books about practical healing in different cultures around the world. Her speech today is about the ancient high-level practice of dark retreat, meaning the divine feminine. Hello everybody, thank you so much for being here. It has been a long day already. Hola a todos, gracias por estar aquí, ha sido un día largo. And a thousand thanks again to Marta Chome for organizing this exciting symposium here in Veracruz. Y gracias de nuevo, y gracias a Jaume y a Marta por este simposio. I want to give special thanks to Mexico because I did my doctoral research on the US-Mexico border some years ago. Tengo una especial gratitud por México porque hice mi investigación de doctorado en la frontera entre Estados Unidos y México. I worked in El Paso and Juarez and collected women's life stories. Y trabajé en El Paso y Ciudad Juárez y he coleccionado muchas historias. From different cultures, including indigenous women. De diferentes culturas, incluida la cultura indígena. It was amazing what they shared with me, the deep material that I found in the data collection. Y ha sido muy bueno también, he encontrado datos interesantes ahí. So through their stories I feel very connected with Mexico and I feel like I became a little part of their stories and their lives. Y me conecté mucho con las historias de México y creo que formo parte de las historias de su vida. So I want to give really my thanks to these women and to Mexico, to the population, to you here and to the land. Y tengo especial gratitud hacia esas mujeres, hacia ese lugar, hacia México y a ustedes aquí y hacia su tierra. When I left the field research, I asked these women, "You gave me so much. What can I give back to you?" Cuando me fui de estas tierras, le dije a las mujeres, "Me han dado mucho. ¿Cómo no puedo agradecerles?" And like in a choir, they all said, "We want our voices to be heard in the world." Y como un coro, todas dijeron, queremos que nuestras voces se escuchen. So I'm still working on this data that I found and my goal is to make a documentary out of that. Y sigo trabajando en todos estos datos que he recopilado y mi objetivo es hacer un documental acerca de esto. That was just a little thank you to Mexico. Y quisiera agradecer, dar un pequeñas gracias a México. I'm a body psychotherapist, so I always work with embodiment and body work. Usually I would like to start with a body exercise now. Soy terapeuta corporal y he hecho trabajo con el cuerpo, así que me gustaría comenzar con un ejercicio corporal. But on our panel, Isaac will lead a group dance experience for all of us, so I will skip my body practice and give space and time to the group dance experience, which I think will be also very beautiful. So just that you have an idea, I will give my presentation and Dennis will give his presentation and then Isaac, we will put away all tables and chairs and Isaac will lead us all in a group dance experience. Así que, bueno, los miembros de aquí del panel también harán un ejercicio corporal y después de que yo dé mi discurso, Dennis hará el suyo y Isaac hará un ejercicio de danza en donde podremos hacer las mesas a un lado y podremos hacer el ejercicio de danza primal. But for a change of perspective, I really would like to invite you all to come fully into your body as much as you can, to become fully present in your full body. Y quisiera decirles para que aprovechen la experiencia al máximo, que entren totalmente en sus cuerpos al máximo. And just feel where your body ends and where something else starts. Y sentir dónde termina su cuerpo y dónde comienza lo demás. And imagine also that there's a larger body, everything around you, and Mother Earth and the cosmos. Y hemos dicho que hay mucho alrededor de ustedes y alrededor de su cuerpo, como el cosmos. Just be aware that you are just as microcosmos in the macrocosmos. Y sentir tanto el microcosmos como el macrocosmos.
And I want to invite you to your own creativity for this presentation. Quisiera invitarlos a su propia creatividad desde esta presentación. So I want to give you two pictures. Quisiera darles dos imágenes. Like an short active imagination practice for you. Como una pequeña práctica de imaginación para ustedes. First picture. Let us imagine that we are all sitting in a dark cave for 4 weeks already. Imaginemos que hemos estado dentro de una cueva sentados durante 4 semanas. Ya. In an ancient cave somewhere here in Mexico. En una cueva muy antigua en algún lugar de México. And the second image that I want to give, that you, instead of listening to my talk in a rational and linear way, imagine that you rather listen to an ancient piece of music or an ancient song. En lugar de escuchar mi plática como algo lineal, mejor sientan como algo como una música muy antigua. And it is also a practice of oral storytelling that I work with. Sí. Oral storytelling. Un cuento que están escuchando. Okay. So now I want to give a personal background why I talk today about a Dharma retreat. Quisiera darles algún antecedente de por qué hablo acerca de este retiro. I have to share my personal experience because it was like an initiation or calling. Es para compartirles mi experiencia personal como un tipo de iniciación o un llamado. In 2004, I had a near-death experience in the Asian tsunami in Thailand. En 2004 estuve en esta experiencia del tsunami en Tailandia. It's very strong. I remember when I entered the water, or when I was underwater, I'm a very good swimmer, and I was convinced and confident I can make it because I'm such a good swimmer. Sentí como el agua me cubrió y estaba sintiéndome segura y confiando de que podía salvarme porque yo soy una buena nadadora. And then I was underwater and slowly I realized I could not breathe anymore, I could not come out. Y mientras estaba bajo el agua, poco a poco me fui dando cuenta que no podía respirar y no podía salir. It was like a fire inside, I was like burning inside when no oxygen could come in anymore in my body. Era como un fuego dentro de mí que no había oxígeno ya que podía entrar en mi cuerpo. And I had a full-blown near-death experience. Y tuve una experiencia cercana a la muerte muy grande. And I gave up my life and I surrendered. Y me di por vencida en mi vida y me rendí. And then something like an electrical shock went through my body. It was like a lightning, electrical lightning went suddenly through my body. Y sentí como un shock eléctrico en mi cuerpo. Fue como un rayo de energía eléctrica en mi cuerpo. In this moment where I think I fully surrendered to let go of it. Y en este momento me dejé totalmente, me rendí completamente. And during this feeling of electrical shock going through me, it was like I was hearing a voice. I was not really hearing a voice, but it felt like a voice. Y mientras se recibía esta descarga eléctrica, era como si escuchara una voz. No era realmente una voz, pero era como si escuchara una voz dentro de mí. And this voice was a female voice, like really fierce, like old woman voice. Y sentí como si fuera una mujer anciana. Really like thundering to me, I'm not against you, I'm with you. Y era una voz como el trueno que decía, no estoy en contra de ti, estoy contigo. And it took me many years to realize all the layers and to work on integrating all these experiences. Me llevó algunos años ir por todas las capas y entender el significado de esta experiencia. Several years I could not even talk about this experience. Muchos años ni siquiera podía hablar de esto, de esta experiencia. But now, after many years, I realized there was so much wisdom and knowledge transmitted in this electrical shock. Y después de todos estos años puedo hablar de todo el conocimiento y de que vino de esta transmisión del choque eléctrico. I realized that it was connected to all elements, so it was like the tsunamis, the earthquake in the ocean, so it's the fire and the water and the earth together. Entendí que estas experiencias como temblores o tsunamis están trayendo al mundo en
comunión. And there's the air experience of not breathing anymore, and that life, breath is life, or if there's no breath, there's no life. Y sentí la experiencia de sentir que si la respiración es vida y si no respiro, no hay vida. So it is a calling to teach about that experience and how we can utilize them, these powers, to respect that and acknowledge that and utilize it and integrate it into our lives. Y fue como un llamado que para mí, de transmitirles todo este conocimiento de cómo pueden usarlo en su vida. Conclusion is, we have to learn to die in order to learn to live and love. La conclusión es, tenemos que aprender a morir para poder aprender a vivir. And several years later, after the tsunami experience, kind of by a totally unexpected, I went out of curiosity to my first dark retreat. Y después del tsunami, algunos años después, fui a mi, por curiosidad, a mi primera experiencia en la oscuridad, en el retiro de la oscuridad. And really totally unexpected, it was really like the near-death experience that I had in the tsunami. Y supe entonces de la experiencia de muerte que había tenido en ese tsunami. And only then I started also, of course, looking for the theory and practice and research behind that retreat. Y después de esos, de esa experiencia pude tener la experiencia de ese retiro en la oscuridad. Because my kind of path of working through things is always first through the experience, then through the practice, and then looking, searching for theory and doing research about it. Y pude entonces entrar en la práctica y conocer más a eso y tener la experiencia más profunda en eso. And then I started practicing dark meditation for myself and also working with groups and clients in individual sessions with darkness meditation. Entonces pude meterme más en la experiencia de la meditación en la oscuridad y pude vivir esa experiencia más profundamente. And vast literature search on dark retreat in different cultures. Y investigué acerca de la experiencia del retiro en la oscuridad en diferentes culturas. So dark retreat can be found throughout history in all cultures and also world religions. El retiro en la oscuridad puede encontrarse en muchas culturas y también en muchas religiones. It is called an inner alchemy practice as a transformative practice. Es llamado como una práctica de alquimia interior. In shamanic traditions as initiation. En las tradiciones chamánicas es como una iniciación. And the meditation in the darkness of the cave is always also connected to the womb of Mother Earth and the divine feminine. La meditación dentro de una cueva siempre está conectado a estar dentro del vientre de la madre. With the goal of accessing primordial knowledge and information. Con el objetivo de accesar información primordial. Información primordial. Just some examples of how it was used. For example, in Egyptian pyramids, it was a common practice. Algunos ejemplos históricos son dentro de las pirámides egipcias, en los cuartos oscuros. Of course, in all shamanic traditions, there's a lot of writing and reports about it. En muchas tradiciones chamánicas o históricas hay evidencias por escrito de estas experiencias. And for example, the Essene Star Caves at the Dead Sea. Por ejemplo, en las cuevas oscuras del Mar Muerto. The catacombs in Rome. Las catacumbas en Roma. Or the rites of Eleusis to the underworld. Los ritos de Eleusis hacia el inframundo. It is very developed in Tibetan Buddhism. Also, Vladimir had briefly referred to this developed system. En la cultura budista también se refieren a este al desarrollo de este sistema. It means in Tibet Buddhism it is a secret practice. El budismo tibetano es una práctica ancestral. High level developed disciples. Donde los discípulos que tenían ya un alto nivel. For 40 days up to 10 years. Desde 40 días hasta 10 años. Okay, so what happens in darkness meditation? It is that you sit in with open eyes, and this is the crucial point.
para la meditación en la oscuridad es practicada con los ojos abiertos y este es un punto crucial. So means when you're awake, you should try to be with open eyes in darkness. Y esto es que estés despierta o despierta que tengas los ojos abiertos mientras estás en la oscuridad. And then the transformative process starts. Y el proceso transformativo comienza. Because 80% of our perception is visual. Porque el 80% de nuestra percepción es a través de los ojos. And when we put this perception away, then all other channels start to open up. Y si ponemos esta percepción a un lado, entonces todas las demás percepciones se abren. Of course, I cannot sit with my clients 40 days in the cave. Por supuesto, yo no puedo sentarme 40 días con mis clientes en la cueva. So I was looking how I can develop the work also in like a daily normal life practices. Y así que intenté de idear una manera de cómo hacerle una meditación práctica del diario. And there's especially one blindfold that is developed for dark meditation because it has, I don't know if you see it, but it has inside a hole for the eye, so you can have the eye open. That's the crucial thing. Y hay una cubre ojos especial para esta meditación donde puedes abrir los ojos. And I work with darkness in groups, and even when I use it for several days, for several hours, the participants report already amazing experiences and new insights. Y uso este antifaz con los grupos y durante algunas horas de meditación han reportado muchas revelaciones muy importantes. I use it also in individual sessions, especially I also specialize in working with prenatal trauma, and I found out that working with the darkness is helping a lot to entering these layers of altered states. Y he trabajado con gente que tiene algunos traumas y han reportado que han tenido una mejoría notable con con estos estados de conciencia. Darkness is described as the revealer. La oscuridad es descrita como el revelador. Or like a mirror practice. O como en la práctica de un espejo. Nothing can be hidden in darkness. Everything can be seen in darkness. Nada puede esconderse en la oscuridad, todo puede ser visto en la oscuridad. And after a prolonged time of being in darkness meditation, después de un tiempo prolongado de estar en meditación a oscuras, this bodily experience starts that you can see the darkness within the darkness, which then feels like light, but it is darkness within darkness. Y se siente como la oscuridad dentro de otra oscuridad y de repente se ve como luz, pero es otra oscuridad. And in that way, the practice is a possibility to reconnect and remember again the primordial wisdom that we all have. Y esta práctica nos reconecta de nuestra sabiduría y conocimiento primordial que tenemos todos. And I assume that through this connection, it can also lead to this experience of inner peace. Y asumo que con esta experiencia podemos entrar a la experiencia de la paz interna. That's why I wanted to present it to this topic of the conference of From Inner Peace to World Peace, because I assume that if we can enter a connection to the primordial space within us, then we can also behave differently in the outer world. Y quiero traer a colación el tema de la paz interna trae paz mundial. Si podemos entrar en estos estados de paz interna, podemos contribuir a la paz mundial. So the changes that the participants experience are firstly on a sensory level, that you can get visualizations or visions. Y entonces las experiencias son que pueden tener visualizaciones o visiones. The biographical material that you carry will come up and will be actualized. De su material, el material. Su material biográfico puede salir a surgir y actualizarse. And you can re-experience the whole process of from conception through pregnancy through birth.
till afterwards. Y pueden experimentar lo que sería la concepción, la preconcepción, concepción, su crecimiento en el vientre materno, su nacimiento. So it can carry several circles of death, rebirth experiences. Pueden tener varios círculos de ciclos de muerte y renacimiento. And of course, mystical transpersonal experiences as well. También experiencias transpersonales y místicas. Lao Tzu writes a lot about it also. Lao Tzu ha escrito mucho acerca de esto. Just one quote: mystery and imagination arise of the same source. Y dice: la imaginación y el misterio surgen de la misma fuente. This source is called darkness. Esta fuente se llama la oscuridad. Darkness within darkness. Oscuridad dentro de la oscuridad. The gateway to all understanding. La puerta hacia todo el entendimiento. It's from the Tao Te Ching. Es de las enseñanzas del Tao. Okay, coming back now to more scientific perspective also of dark retreat. Y viniendo de alguna perspectiva más científica del retiro prolongado en la oscuridad. In prolonged darkness meditation, the body starts to produce a psychoactive substance DMT. En la oscuridad de la meditación, el cuerpo empieza a producir una sustancia llamada DMT. And releases it in the body. Y que se libera en el cuerpo. Which enhances the altered states of consciousness experiences. Y aumenta nuestros estados amplios de conciencia. Rick Strassman from the US has done quite a lot of work on that, and he called it the spirit molecule. Rick Strassman lo llama las moléculas espirituales. And looking historically at the scientific background, it was first found in 65 in Germany to isolate bodily produced DMT in the blood. En Alemania fue practicada en 1965 para liberar DMT en el cuerpo. And then later in the US it was found in brain tissues and then also in the urine, cerebrospinal fluid. En Estados Unidos después fue encontrada en el tejido cerebral, en la orina. DMT connects with the receptors of serotonin in the body. La DMT se conecta con nuestros receptores de serotonina en el cuerpo. Which produce the psychoactive experience like other substances would do. Y produce una psicoactividad como se produciría con otras sustancias. But it's produced by the body itself. Pero se produce por el cuerpo, en sí. So Strassman did more research on it and wanted to find out the production where it is produced in the body. He had a hypothesis that it's produced in the pineal gland, what's so called the third eye. Y han hecho más investigaciones de esta sustancia y se ha visto que se produce en la glándula pineal o en lo que sería el tercer ojo. But newer research suggests that the DMT is likely to produce in different parts of the body and the brain. Y se encontró que el DMT puede ser producido en diferentes áreas del cerebro y del cuerpo. So, body produced DMT can be found especially under natural births for the mother and the child. El DMT se produce naturalmente y se encontró que se produce con el cuerpo de la madre y su hijo. In very high levels, of course. Muchos niveles muy altos. It is produced in near-death experiences, extreme situations like very severe accidents, war situations, and so on. Se produce en experiencias cercanas a la muerte, como situaciones de guerra o accidentes muy fuertes. In Kundalini experiences, it can happen spontaneously. En la experiencia del Kundalini sucede espontáneamente. Especially in darkness retreat, what I mentioned already. Especialmente en retiros de oscuridad, lo que he mencionado anteriormente. And the stages of the experiences can be similar, for example, to the stages that Stan Grof developed. Y la experiencia de estas, los estados de esta experiencia son similares a los estados desarrollados perinatales de Stan Grof, matrices perinatales. Mentioned that already. Yeah.
So in Darkness, the experience is primarily of a death rebirth experience, and towards prolonged day, after 7 to 10 days, it can be like a strong Kundalini experience. En las experiencias de muerte y renacimiento, estos retiros en la oscuridad son como también se ha experimentado en las experiencias de Kundalini. Like a phoenix rising out of the ashes, feeling. Como el sentimiento del del fénix resurgiendo de las cenizas. And the experience, it can be experience of oneness, really being connected with everything. En la experiencia de la conexión con la unidad, la interconexión con todo lo que es. Which was already mentioned many times today. This is one core assumption in transpersonal psychology. Y es ya ha sido mencionado mucho el día de hoy en general la psicología transpersonal. So, but what the specific focus of darkness meditation brings in the earth-based divine feminine perspective. Y usamos la meditación en la oscuridad para una experiencia divina femenina, la perspectiva de la experiencia divina femenina. I have written two things on it, on the article on the near-death experience beyond the abyss. He escrito dos frases acerca de esto. Beyond the abyss. Publicación más allá del abismo. And a book chapter on the darkness meditation. Y el libro acerca de la meditación de oscuridad. Otherwise, the practice is often used in shamanic traditions of practicing, exercising all senses and the art of seeing in the dark. Y es también practicado en la práctica chamánica de ejercitar todos los sentidos y el arte de ver en la oscuridad. Darkness is connected to working with ancestors. La oscuridad está conectada con nuestro trabajo con los ancestros. Darkness is important for many initiations that only take place in the night. La oscuridad es usada en rituales de iniciación que solo se llevan a cabo durante la noche. And especially seen with the whole body, with all senses. Y es poder ver con el cuerpo y con todos los sentidos. But what is mostly forgotten is like the fertile dimension of darkness. Pero lo que a veces se nos olvida es la fertilidad de la oscuridad. Which is the divine feminine dimension. La dimensión del divino femenino. The darkness in the womb of pregnancy, the darkness of the womb of Mother Earth. La oscuridad de la matriz de la madre y la oscuridad dentro de la madre tierra. Also the cyclical nature of these important phases and stages of development. También en las diferentes etapas de desarrollo. Such as the 9 months of pregnancy. Como los 9 meses de embarazo. Or how the plants grow their roots under the earth. O como las plantas crecen de la raíz en la madre tierra. Certain animals who have similar processes. Y los animales tienen también procesos similares. And it is always a process about conception, gestation, birth, and death. Y siempre es un proceso de concepción, gestación, nacimiento y muerte. The cyclical dynamics can be found everywhere. Los ciclos dinámicos pueden encontrarse en cualquier lugar. And the darkness brings back to us this cyclical nature. Y la oscuridad vuelve con este ciclo natural. As has the moon, as has the conception, as has the cycle of life and death. Como los ciclos de la luna, el ciclo de la concepción, el ciclo de la vida y la muerte. There are also a lot about mythology and archetypal wisdom about it. Y de esto también se habla en archetypal wisdom. Dentro de la sabiduría de los arquetipos. Always connected to certain goddesses also. Está conectado también a los códices. Like for example, Demetra.
Por ejemplo, the mysteries of the dark moon. Los misterios de la luna oscura. The dark moon goddess, goddess of the night. La diosa de la luna oscura, la diosa de la noche. Medusa, Lilith. Medusa, Lilith. The cycles of menstruation and menopause. Los ciclos de la menstruación y la menopausia. Initiation mysteries of Demeter and Persephone. Los misterios de iniciación de Demeter y Persephone. The healing power of the lunar darkness and cycles. El poder de sanación de los ciclos lunares y ciclos de los ciclos. What is also often overlooked is the overemphasis of light and the rejection of darkness. También lo que es el énfasis en la luz y el rechazo a la oscuridad. And also there is this dichotomy of that light would be good and dark would be bad and evil, especially in Christianity. Y esta lo que se dice de la dicotomía que la luz es buena y la oscuridad es mala, lo que se habla del cristianismo. And the fertile primal quality has been lost. Y la cualidad primordial fértil así se ha perdido. And so all the mysteries of life are also embodied in darkness. Todos los misterios de la vida también están dentro de la oscuridad. Like conception. La concepción. Pregnancy. Embarazo. In the womb experience. Dentro del vientre de la madre, la experiencia del vientre. And the womb of the earth and the interconnection. Y dentro del vientre de la tierra y la interconexión. Darkness remains, light comes and goes. La oscuridad permanece, la luz viene y se va. And as is it in the nature also. Y también ocurre en la naturaleza. So it's also important to raise awareness to around us, how it is found and how it's established. Así que también se usa para ser consciente de lo que está alrededor y cómo ha sido establecido. And also how our body produces DMT as plants do produce, some plants produce DMT, so even on that level we are kind of similar. Y vemos cómo producimos dentro del cuerpo la sustancia DMT, así como las plantas también producen esa sustancia y somos similares en ese aspecto. There's quite some research out there about the over-illumination of modern times. Hay alguna investigación acerca de la de la sobreiluminación en los tiempos modernos. Means we can hardly live in darkness. It's more or less not possible in a normal modern city or something to find really a dark place or in a house or in a flat to really be able to go into darkness meditation. Donde podrías alrededor en tu ciudad cómo encontrar algún cuarto, algún lugar oscuro donde puedes hacer esta meditación. So neuroscience has started hypotheses on that the over-illumination of light can produce diseases. La ciencia ha investigado acerca de cómo over-illumination of light can produce diseases. La sobreiluminación de la luz puede producir enfermedades. Or for example, there is research that they did with women, and when they put them in a really dark room for sleeping in the night, and they could measure that they became more fertile, and that the cycles of menstruation became much more balanced when they had really enough time being in darkness. Se ha encontrado en la investigación que mientras duermen en cuartos completamente oscuros, se vuelven sus ciclos menstruales se regulan, se vuelven más fértiles. It is what is in Buddhist traditions often described as full yet empty. Es lo que en la tradición budista se ha descrito as lleno, sin embargo vacío.
or a place of dynamic stillness. O un lugar de quietud dinámica. And it is a place where creation happens. Es un lugar donde la creación sucede. It includes also, of course, the descent, like a crisis transformation, like Inanna's descent to the underworld. Y desde luego viene también está presente la tradición de Inanna al descenso del inframundo. Or the dark night of the soul of John of the Cross, like very deep crisis and existential crisis, spiritual emergencies. Como también lo llamado la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, son momentos de crisis o emergencia espiritual. So darkness holds all that also. La oscuridad, darkness. Holds all that. La oscuridad mantiene. La oscuridad se mantiene. Lleva todo eso. La oscuridad lleva todo eso. Okay, my conclusion. Mi conclusión. Dark retreat. There is something primordial in darkness that connects us all, that carries the mysteries of life. El retiro en la oscuridad en sí tiene algo primordial, un conocimiento primordial que nos conecta a todos. The mysteries that we all share and carry. Los misterios que compartimos todos y que llevamos todos. Which may evoke a mythic quality of healing. Y que puede evocar la cualidad mítica de la sanación. That once remembered can provide an incredible source and potential for well-being and spiritual illumination. Y una vez que se recuerda esto, puede proveernos de una fuente increíble y un potencial de bienestar y de iluminación espiritual. As well as the qualities of inner and outer peace. Así como también las cualidades de la paz interna y externa. I close with a poem from a German writer. Cierro con un poema de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. I'm a forest and a night of dark trees. Soy un bosque y una noche de árboles oscuros. But he who is not afraid of my darkness. Pero aquel que no está no teme de mi oscuridad. Will find banks full of roses under my cypresses. Encontrarán rosales llenos de rosas en mis debajo de mis cipreses. I stand for the integration of the divine feminine and to support women scholars who are underrepresented in the field of transpersonal science. Y yo estoy en la posición de integrar el divino femenino y de apoyar a las mujeres académicas quienes son representadas pobremente en el campo de la ciencia transpersonal. With the goal that we can all come together towards a more complementarity and towards more wholeness. Y con el objetivo de tener más estar más complementados. And in that way also come to inner and outer peace. Y en esa forma obtener más paz interna y externa. Thank you so much. Gracias.